Muy buenos días a todos y todas, hermanos y hermanas nicaragüenses, hermanos y hermanas de los medios de comunicación. Este jueves 7 de marzo, prácticamente en las vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemorará, valga la redundancia, mañana viernes 8 de marzo. Felicitamos a todas las compañeras mujeres, a todas las madres de familia, a todas las mujeres nicaragüenses y a las de otras nacionalidades que nos visitan. Consideramos que todos los días son los días de nuestras compañeras mujeres. Hoy estamos desde la Jefatura de la Policía Nacional, aquí en el Complejo Policial Faustino Ruiz, para presentar los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana en la ciudad, valga la redundancia, y en el campo para la protección de las personas, familias y comunidades. ¿Qué periodo estamos presentando? Jueves 29 de febrero al día de ayer, miércoles 6 de marzo de este año 2024. Y en este plan de seguridad ciudadana y humana que continuamos desarrollando, la Policía Nacional, en articulación, comunicación, coordinación con las demás instituciones de nuestro buen gobierno, con los gobiernos municipales en los 153 municipios del país y principalmente con los y las protagonistas para garantizar su seguridad ciudadana y humana a las personas, familias y comunidades. Realizamos un total de 29.036 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en diferentes espacios de esparcimiento, acompañando a nuestra población en las actividades cotidianas y tradicionales en todo el país. Brindamos cobertura a más de 10.330 actividades, entre las que sobresalen las culturales, deportivas y recreativas. Ahí están incluidas actividades cotidianas de todo tipo. Resguardamos también un total de 763 ferias de la economía familiar que incluyen actividades de gastronomía popular, actividades tradicionales y mercaditos campesinos. Luego, pues, estamos en temporada de verano. Recordemos que nuestra Policía Nacional desde el 1 de enero de este año ha implementado el fortalecimiento de la presencia policial en las carreteras y principales vías del país. En destinos turísticos estamos cubriendo prácticamente 526 destinos turísticos, 126 balnearios, con prácticamente la totalidad de las fuerzas combatientes de la Policía Nacional, más de 17.000 fuerzas que están desplegadas en los 153 municipios del país. Estamos en los barrios, estamos en los mercados, estamos en las paradas, en las terminales de buses, específicamente en más de 53 terminales de buses intermunicipales, brindando cobertura porque garantizamos la vigilancia y patrullaje para la protección de las viviendas, de los enseres, de los hogares, de las familias que se dirigen a los destinos turísticos para disfrutar de este verano, no solamente en el área del Pacífico, sino también en toda la geografía nacional, con diferentes tipos de actividades turísticas como el senderismo a través de rutas en departamentos y municipios del centro y el norte del país, y también, por supuesto, en la costa Caribe, que acaba de concluir este fin de semana la fiesta cívica en la que eligieron a sus autoridades regionales y que nuestra Policía Nacional acompañó también. Prácticamente más de 1.800 policías ejercieron su derecho al voto allá, acompañando a las comunidades originarias y a toda la población de la costa Caribe nicaragüense. Nosotros continuamos brindando protección al ciclo escolar Bendiciones y Victorias de este año 2024 y continuamos acompañando a las autoridades de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, en el Plan Nacional de Vigilancia, Protección y Cuido del Sistema de Iluminación Pública, restableciendo 225 luminarias. ¿Dónde hemos restablecido estas luminarias en este periodo que estamos informando? En los departamentos de Managua, Matagalpa, Masaya, Carazo y Riva. Y además inauguramos en esta semana, que acaba de transcurrir, el edificio, el complejo policial de la Dirección de Seguridad Pública Nacional para prestar un mejor servicio a nuestra población. En este plan de seguridad ciudadana y humana en el que nosotros estamos desarrollando el modelo policial de protección a las personas, familias y comunidades, nosotros realizamos un total de 590 encuentros que en esta semana que acaba de transcurrir con la comunidad, con
reuniones con 20.650 participantes para conocer y resolver sus necesidades en materia de seguridad ciudadana. 11.090 visitas de presencia directa casa a casa que realizan nuestros jefes y jefas de sectores, que es prácticamente la unidad básica de policía que está en la proximidad, en la mayor cercanía con nuestra población. 5.519 visitas a líderes comunitarios para intercambiar experiencias y recibir información del estado de la seguridad en esos territorios, en esas comunidades. 2.100 atenciones a jóvenes en situación de riesgo que reciben atención especializada, dicho sea de paso, no solo por la Policía Nacional, sino que también por las instituciones de nuestro buen gobierno que nos acompañan en este trabajo que gustosamente realizamos en beneficio de nuestra población. Nos trasladamos al campo. En la seguridad en el campo realizamos un total de 89 asambleas con 2.721 productores. ¿Para qué realizamos estas actividades de seguridad en el campo? Bueno, para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad a nuestros trabajadores agrícolas, a nuestros hacendados, a nuestros finqueros, para garantizar la producción, las exportaciones y la alimentación que sale, ¿verdad? Los productos de granos básicos. Estamos hablando de más de 1.400 coberturas a 23 rubros de producción, entre ellos rubros de exportación. Realizamos inspecciones, más de 1.038 camiones que fueron inspeccionados por nuestra parte con 15.668 cabezas de ganado, es decir, 15.668 reses o semovientes, a los que verificamos su legalidad, su trazabilidad, y también realizamos 188 visitas a mataderos y rastros municipales, porque también no solo nos importa que el ganado que se está moviendo al interior del país y el que sale de nuestra nación que esté legalmente transportado, sino también el que se va a sacrificar para garantizar la alimentación de nuestra población, que sea legal, que tenga sus chapas, que tenga su guía de traslado y que esté legítimamente demostrada su procedencia, su origen y su destino. Realizamos 15.665 visitas de presencia directa, casi 7.000 personas en más de 2.000 comunidades, entre ellas 2.736 productores a 3.847 fincas, no solamente en los sectores rurales cercanos a las ciudades, sino que también en los lugares más recónditos, en los lugares rurales y montañosos de nuestra nación. Como resultado de este plan de seguridad ciudadana que nosotros ejercemos tanto en la ciudad como en el campo, fueron capturados 23 sujetos por delitos de peligrosidad. Nuestros policías, nuestras policías están también pendientes no solo de visitar a nuestra población, a nuestros productores, a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras agrícolas, sino también recibiendo denuncias y capturando a los delincuentes para proveer mayor seguridad ciudadana y humana. De los 23 sujetos que fueron capturados, 2 fueron por muertes homicidas, 9 por robo con intimidación, que comúnmente conocemos como asalto, 7 por tráfico de droga, 4 abastecedores de droga y 1 por abigeato. Aquí tenemos fotografías de las evidencias ocupadas a estos sujetos, un total de 30 libras de marihuana, 55 piezas de madera, especialmente madera preciosa de pochote, 2 motocicletas, 1 camioneta, 16 semovientes y 4 armas de fuego. Continuamos con nuestras medidas extremas de seguridad vial, una seguridad integral. Es muy importante informar a nuestra población que el día de hoy amanecimos con menos 5 personas fallecidas en accidentes de tránsito y menos 43 personas lesionadas en accidentes de tránsito. Consideramos que estas medidas de seguridad vial, estas medidas integrales que incluyen el Plan Nacional de Emergencia Vial, que incluyen la Gran Campaña Nacional para la Protección de la Vida de los y las Motociclistas, el Plan Nacional de Educación Vial, que pretende inculcar a nuestra población, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, una cultura vial diferente, una cultura de autoprotección, una cultura de precaución, una cultura de seguridad. Y por eso siempre estamos informando estas recomendaciones que nunca están de más, porque sabemos que cuando salimos de nuestros hogares no estamos seguros si vamos a regresar, y es una buena noticia cuando regresamos a nuestros hogares
salvos e íntegros. Y para eso es importante que tengamos todas las medidas de seguridad en nuestras vías públicas, y por eso son estas recomendaciones. Aprovechando que esta temporada de verano se moviliza una gran cantidad de personas de nacionales y de otras nacionalidades que nos visitan por nuestras carreteras, estamos fortaleciendo, como parte del plan verano, ya lo decíamos, la presencia policial en nuestras carreteras con alcoholímetros, con radares de velocidad. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra meta? Reducir la cantidad de personas fallecidas, reducir la cantidad de personas lesionadas, reducir los accidentes de tránsito de mayor peligrosidad. ¿Y qué estamos haciendo? Desarrollando actividades educativas, preventivas y coercitivas. Estamos multando a aquellos infractores de la ley que no respetan los límites de velocidad, que conducen en estado de ebriedad, que desatienden las señales de tránsito. Recordemos que estas son las tres principales causales de los accidentes de tránsito con víctimas, principalmente los fines de semana y en carretera del país. Por eso hacemos un llamado a los conductores, a las conductoras, que no excedan los límites de velocidad, que manifestemos una conducta defensiva, principalmente los y las motociclistas, porque son el sector más afectado en el ámbito de los conductores. A los pasajeros y las pasajeras y a los peatones, hagan uso de todas las medidas de autoprotección necesarias. No es necesario conducir o caminar en estado de ebriedad. Siempre hay que manifestar la cortesía y la amabilidad. Por nuestra parte, la Policía Nacional continuará trabajando con las demás instituciones de nuestro buen gobierno, cumpliendo con las órdenes expresas de nuestra Jefatura Suprema de coordinar, de comunicar, de articular todos nuestros esfuerzos con las demás instituciones de nuestro buen gobierno, con los y las protagonistas. ¿Para qué? Para proteger a las personas, familias y comunidades, para garantizar esta paz que nosotros estamos disfrutando, para proveer más seguridad ciudadana y humana. Muchas gracias y buenos días.